El sol del verano golpeaba sin piedad mientras me secaba el sudor de la frente. El chirrido rítmico de mis zapatillas contra el asfalto resonaba en el aire silencioso. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de esfuerzo, pero al otro lado de la pista, mi hermano pequeño, Daniel, parecía fresco como una lechuga. Nuestro padre acababa de instalar la nueva canasta de baloncesto, y durante todo el día había sido nuestro campo de batalla personal. Jugábamos uno contra uno, y el marcador era un baile constante entre nosotros. Pero bueno, tengo que ser sincero, yo perdía la mayor parte del tiempo. Daniel, a sus 17 años, me superaba por 5 centímetros. Cada salto me parecía como si se estuviera tirando por encima de un edificio. Cuando el sol empezó a sentarse y los mosquitos empezaron a picarnos las piernas, nuestra madre nos llamó a casa. Entramos con el familiar crujido de las tablas del suelo, saludando a nuestros pies como un viejo amigo. Me senté a cenar. El cálido olor del pastel de carne de mamá llenaba el aire. Pero Daniel no me acompañó. Salió corriendo hacia el baño, cerrando la puerta tras de sí. Estaba tramando algo. Podía sentirlo. No solo era el brillo travieso de sus ojos cuando mamá le preguntó a dónde se dirigía. Tengo que ir al baño, murmuró, con la boca apretada en un intento desesperado de reprimir una sonrisa. Siempre hacía eso cuando estaba haciendo algo que no tenía por qué hacer. Esa sonrisa forzada que nunca le llegaba a los ojos. Comí mi pastel de carne como si no hubiera visto comida en toda mi vida. Hay algo en jugar fuera todo el día que te convierte el estómago en un pozo sin fondo. La sonrisa de mamá se cruzó por su cara mientras me observaba devorar la cena. ¿Qué te ha parecido? Me preguntó, con un tono de diversión en la voz que no supe adivinar. Está increíble. A decir verdad, el pastel de carne sabía un poco raro esa noche, pero no me importaba. Ya sabes lo que voy a preguntarte, continuó, con un tono juguetón que ocultaba un brillo cómplice en sus ojos. El 22 de mayo solo significa una cosa, así que no intentes hacerte listo. El frío temor se apoderó de mi pecho. El día del boletín de notas. El peso de mi nota en matemáticas. Una enorme F carmesí que florecía en el último boletín de notas. Amenazaba con meterme en una inevitable e incómoda conversación con mi madre, y era una confrontación que prefería no tener. Por suerte, mamá no lo había mencionado antes. Me permitió un último día para disfrutar del verano, porque ya sabía lo que significaba suspender en el último semestre de la escuela. Pero ahora, la idea de la conversación me carcomía. ¿Debería confesar? Quizá enfrentarme a su decepción ahora sería mejor que la constante preocupación que me revolvía el estómago. Pero sabía que tenía el boletín de notas, así que no tenía sentido mentir. Suspiré y dejé caer el tenedor junto a los trozos de pastel de carne que me quedaban y me dirigí a mi habitación. Cuando pasé por delante del cuarto de baño para llegar a mi habitación, un sonido extraño y rápido surgió del interior de él. Fue un quejido, el sonido que se oye a un cachorro herido, pero repentino y agudo. El quejido fue seguido de un horrible doble golpe de ruido, un chasquido agudo como si se rompiera un palo grueso, y luego un golpe profundo y pesado. Sonó como si algo grande se hubiera caído. Tal vez era Daniel. El sonido me dejó helado. Mantuve la mano cerca de la puerta del baño, escuchando atentamente. Solo había silencio. Un silencio antinatural y sofocante. Y de repente sentí frío en los pies. Un frío húmedo.
Miré hacia abajo y sentí un nudo en la garganta. Sangre. De debajo de la puerta del cuarto de baño, salían zarcillos de sangre carmesí que se arremolinaban alrededor de mis pies. Las náuseas me revolvieron el estómago. Instintivamente, di un salto hacia atrás y me alejé del charco de sangre, gritando. El sonido resonó en toda la casa, rompiendo el silencio. Y unos instantes después, mi madre dobló la esquina a toda velocidad, seguida de cerca por mi padre, que se despertó sobresaltado por mi grito. ¿Qué está pasando? Un vistazo a la escena y el rostro de mamá se tiñó de rojo. No tuve ni siquiera que explicárselo. Me quedé allí, congelado en un cuadro de conmoción, con la mirada clavada en la sangre que se filtraba por debajo de la puerta del baño. Papá fue el primero en llegar a la puerta, y su mano se dirigió instintivamente al pomo. No se movió. Tenía seguro. Los dos empezaron a golpear la puerta, con la voz enronquecida por el pánico, mientras gritaban el nombre de Daniel. Mi padre apartó a mi madre de un empujón y, con una fuerte patada, golpeó la puerta. Las bisagras chirriaron en señal de protesta, y la puerta se hundió hacia adentro, abriéndose con un ruido sordo. Yo estaba en un ángulo, incapaz de ver lo que mis padres estaban viendo, pero el terror crudo en las caras de ellos lo decía todo. Mamá se desplomó en el suelo, sollozando mientras gritaba un nombre que no salía de su garganta. Papá tenía la cara marcada por un dolor tan profundo que parecía envejecerlo en segundos. Pero a diferencia de mamá, permaneció de pie, con su compostura como un dique que contenía una marea de angustia inimaginable. Mi padre entró en el cuarto de baño, pero al instante volvió a salir dando tumbos, como si lo que estaba viendo, lo que acababa de ocurrirle a Daniel, fuera físicamente demasiado para él como para seguir mirando. Salió del baño dando tumbos, murmurando y llorando incoherentemente. Se atragantó con sus palabras, con la misma pregunta horrible saliendo una y otra vez de su boca. ¿Qué ha pasado? ¡Oh Dios, qué ha pasado! Impulsado por una curiosidad morbosa que luchaba contra mi terror, me acerqué al baño, rozando la pared con la espalda, intentando poner la mayor distancia posible entre la puerta y yo. La reacción de mis padres había sembrado una semilla de terror, una premonición escalofriante que me hizo desear dar media vuelta y salir corriendo. Pero necesitaba saber qué era, qué le había pasado a mi hermano. Me asomé al interior y vi algo que me horrorizó. Pero lo que realmente me desconcertó fue cómo podía ser posible lo que estaba viendo. El cuerpo de mi hermano estaba completamente inerte, tirado en el suelo como un muñeco. Yacía boca arriba, o mejor dicho, con el cuerpo hacia arriba, porque tenía la cabeza separada del cuello. La piel del cuello de mi hermano estaba marcada por una línea irregular de carne desgarrada, que dejaba al descubierto las capas más profundas de la dermis y el tejido subcutáneo. La sangre arterial brotaba de la herida abierta, salpicando la zona circundante en un macabro despliegue de carmesí. Los huesos del cuello, antes ocultos bajo capas de piel, fascia y músculo, quedaron al descubierto. Las vértebras cervicales eran un amasijo retorcido. Su alineación estaba grotescamente distorsionada. Las venas colgaban flácidas y sin vida. Sus lúmenes estaban vacíos. Todo su contenido estaba derramado por el suelo. Los tendones colgaban como cuerdas deshilachadas y sus conexiones con el músculo y el hueso estaban cortadas.
De repente, noté algo en la mano de Daniel. Una botella. Tragándome el miedo a acercarme, el miedo a pisar la sangre de mi propio hermano, centré mis ojos en la botella, en un intento desesperado de bloquear la horrible escena que me rodeaba. En un pensamiento en la oscuridad, sentí que esta botella podría significar algo, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que acababa de ocurrirle a mi hermano. Estaba desesperado por encontrar respuestas. Ignorando el agudo escozor de las lágrimas que brotaban, agarré la botella de su mano sin vida. En ese mismo instante, un abrazo de oso me envolvió y mi padre me apartó de Daniel. Me dejó fuera del cuarto de baño, con la botella aún apretada en mi mano. «Necesito que seas valiente por mí, hijo», dijo mi padre, conteniendo la conmoción en su voz. «Llamaremos a la policía ahora mismo». Aunque mi visión se nubló por las lágrimas, supe por su voz tensa que él ya sabía que explicar todo lo que había pasado con Daniel sería realmente difícil, porque ninguno de nosotros sabía realmente lo que había sucedido. La escena fuera de nuestra casa se convirtió en un borrón de luces parpadeantes y voces fuertes. Los agentes de policía entraron a investigar la escena, y antes de que me diera cuenta, el frío metal de las esposas contrastaban con el creciente entumecimiento de mi cerebro. Pensaban que nosotros lo habíamos hecho. Esa era la acusación que flotaba en el aire, una acusación que me parecía totalmente inadecuada para describir la grotesca escena que había presenciado en el baño. Esto era algo totalmente distinto, algo horrible e inexplicable. Nos metieron a todos en coches patrullas separados, el silencio solo roto por el rítmico zumbido de las sirenas. En la comisaría, la estéril sala de interrogatorios parecía un mundo aparte del caos de casa. Eran preguntas unas tras otras. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos visto algo? ¿Sabemos algo del incidente? Mis respuestas eran siempre lo mismo. Un disco rayado que repetía una y otra vez la misma escena espeluznante. Ninguno de nosotros podía explicar lo que había pasado, solo describir las secuelas grabadas en nuestras almas. La policía no tenía pruebas contra nosotros, así que al final nos dejaron ir. La casa se convirtió en un monumento mórbido, precintado con cinta policial amarilla. Los detectives pululaban por el lugar. Los equipos forenses le seguían, y su tarea consistía en limpiar un horror que ni siquiera podíamos empezar a comprender. Nosotros, los restos desplazados de una familia destrozada, nos instalamos en casa de mi tía Jenny. El silencio allí era sofocante, un marcado contraste con la cacofonía de emociones que había dentro de mí. Mi madre se refugió en un caparazón de dolor. Su voz era un eco silencioso en los pasillos de su propia memoria. Mi padre buscaba consuelo en el fondo de una botella. El líquido ámbar era un pobre sustituto del hijo que había perdido. El mundo giraba sobre su eje, ajeno a la herida abierta en nuestras vidas. Nos quedamos navegando entre los restos, cada uno de nosotros a la deriva en un mar de nuestro propio infierno privado. Me encontraba sentado solo, en una de las habitaciones libres de la casa de mi tía. El sueño era algo que no llegaba, sustituido por una agitada mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Mis ojos se desviaron hacia el frasquito que mi hermano tenía en la mano. La etiqueta del frasco ponía Proyecto Neurolash, en negrita. Encima había una imagen. Un águila con las garras atadas con cintas azules y rojas, posada bajo un círculo lleno de 14 estrellas. El logotipo se me hizo familiar. Había pasado tiempo, incluso años,
pero sabía exactamente dónde había visto la imagen antes. Mi padre nunca nos decía dónde trabajaba. Su horario era un baile caótico de madrugones y trasnochadas, pero en las raras ocasiones en que lo veía salir, veía ese mismo logotipo en su uniforme de trabajo. Me invadió un frío temor. Las piezas empezaban a encajar y la imagen que pintaba era aterradora. El aire fresco de la noche me abofeteó en la cara cuando salí de casa de mis tías, con el olor a humo rancio flotando en el aire. Papá estaba sentado encorvado en una desvencijada silla del jardín, y el parpadeante resplandor anaranjado de su puro era la única luz que iluminaba su rostro. Era una cara que ya no reconocía, marcada con líneas de preocupación y una oscura desesperación que nunca había visto antes. ¿Papá? Mi voz partió el silencio. Levantó la cabeza sobresaltado, con los ojos enrojecidos y vacíos. ¿Qué? Gruñó una sola palabra que decía mucho de su estado. Respiré hondo con la botellita en el bolsillo. Hay algo... algo que he encontrado. ¿Qué es, hijo? Dio una larga calada. La brasa iluminó brevemente la mirada atormentada de sus ojos. Estaba en el baño, en el suelo, junto a Daniel. Vacilante saqué la botellita, con los dedos temblorosos. Me arrebató la botella de la mano, con movimientos más rápidos de lo que esperaba. Las arrugas de su rostro parecieron profundizarse, dibujando una máscara de terror. El silencio se hizo espeso y sofocante. Luego, sus ojos se clavaron en la imagen del logotipo de la botella. La sangre se le escurrió de su rostro. Fue como si algo hubiera estallado en su interior, desatando un torrente de terror. En ese momento vi una verdad tan horrible que me dejó sin aliento. Sin mediar palabra, se levantó de la silla y el metal chocó con dureza contra el suelo de cemento del patio. Sus movimientos frenéticos reflejaban la tempestad que se estaba gestando detrás de sus ojos, y un miedo primitivo me recorrió las venas. El miedo de un hijo que ve cómo el mundo se desmorona alrededor de su padre. Entra, Sam. Balbuceó, con la voz entrecortada por un pánico apenas disimulado. Todo va a salir bien. No te preocupes por esto. Sus palabras sonaron vacías, un marcado contraste con el miedo grabado en su rostro. ¿Que no me preocupe? ¿Cómo no voy a preocuparme, papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a Daniel? No me miró. Se limitó a darme la espalda, con la botella fuertemente agarrada en la mano. Todo su cuerpo parecía vibrar con una energía reprimida. He dicho que entres, repitió con un gruñido grave en la voz. Esto no es algo en lo que debas involucrarte. Pero mientras hablaba, lo vi. El destello de impotencia, el temblor de su mano a pesar de su intento de parecer fuerte. La botella contenía claramente un mensaje mucho más aterrador de lo que yo podía llegar a comprender. Y mi padre, por razones desconocidas, parecía saber algo al respecto. Puede que me dijera que no me preocupara, pero no había forma de obedecerle. La horrible verdad sobre mi hermano y la botella que encontré ya habían empezado a desenredar los hilos de mi realidad. Al volver a entrar, la casa pareció tragarme entera. El aire estaba cargado de un silencio asfixiante. Mi madre permanecía en la habitación que compartían, un fantasma de lo que había sido. La medicación la mantenía atada a la cama, prisionera silenciosa de su propio cuerpo. La mujer vibrante que solía reír y reñirnos había desaparecido.
sustituida por una cáscara hueca. Su mente, antes aguda e ingeniosa, era un páramo desolado. La imagen de Daniel, grabada para siempre en sus ojos vacíos, era un recordatorio constante de la vida que nos habían arrancado. Era una imagen que no podía dejar de ver, un grito silencioso que resonaba en el vacío que era mi madre. Finalmente, el agotamiento se apoderó de mí. Fui a trompicones a mi habitación y me desplomé en la cama. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo estallaron en un torrente. Las horas se fundían unas con otras mientras lloraba, con el dolor en el pecho como un inoportuno compañero. Una ducha caliente me ayudó a quitarme la suciedad, pero no pudo borrar de la mente la imagen del cuerpo de Daniel. Se repetía en bucle, una escena horrible que deseaba poder borrar. Sin embargo, otra imagen me perseguía. El logotipo de la botella. Un crudo recuerdo del uniforme de trabajo de mi padre. Al final, el sueño se apoderó de mí, pero duró poco. Me desperté sobresaltado, con el corazón martillándome en el pecho. En la habitación había una silueta oscura. Mi padre. La tenue luz suavizaba sus rasgos, pero el sueño seguía aferrado a mi vista. Se inclinó hacia mí y me acarició la frente con un beso ligero. «Te quiero», susurró. «Cuida a tu madre». Era una súplica, una carga que me imponía. Luego, se fue. Un leve crujido resonó en toda la casa. La puerta principal de la casa de mi tía se abría y se cerraba con un suave ruido sordo. ¿Lo había imaginado todo? El calor persistente en la frente me decía lo contrario. Mi padre había estado aquí, y el peso de su verdad tácita pesaba sobre mis hombros. Se había ido, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una escalofriante certeza. El logotipo, la botella, su ausencia, todo eran piezas de un rompecabezas mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Eso fue hace 6 meses. Mi padre no ha vuelto desde entonces. Unos meses después de que mi padre abandonara la casa de mi tía, por fin nos permitieron a mi madre y a mí volver a nuestro hogar. Cuando las autoridades consideraron seguro nuestro regreso, la mancha de sangre fue lo primero que noté al entrar de nuevo en el cuarto de baño. Era un círculo pequeño e inflexible, un recordatorio constante y silencioso del hermano que había perdido. Hoy, sin embargo, he encontrado algo. En el despacho de mi padre, oculto bajo un revoltijo de ropa, había una laptop. Había estado buscando respuestas por toda la casa y creo que acabo de encontrarlas. Me temblaban los dedos mientras navegaba por el polvoriento laberinto de archivos del portátil, pero una sola carpeta me sacudió. Sin etiqueta, solo un icono negro que me produjo un escalofrío. Con la respiración contenida, lo abrí. Un torrente de archivos crípticos apareció en la pantalla. Cada nombre era un secreto susurrado. Uno en particular captó mi atención. Proyecto Neurolash. Mi mente volvió a la imagen de la botella, con el escalofriante logotipo grabado en su superficie. La curiosidad, mezclada con una punzada de temor, me impulsó a seguir adelante. Hice doble clic en el archivo y una oleada de documentos, imágenes y datos inundó la pantalla. Era una madriguera de conejos,
una cámara acorazada digital rebosante de información clasificada. Registros de investigación, notas internas e informes escalofriantemente detallados. Todos ellos centrados en un único y espeluznante proyecto: NeuroLash. El pánico se apoderó de mi garganta cuando vi el nombre de mi padre entretejido en los archivos. No era solo un investigador. Estaba en el meollo de esta operación clandestina, una pieza clave en el desarrollo de una potente arma biológica autorizada por el gobierno. Los documentos explicaban que NeuroLash era una toxina diseñada para orquestar una sinfonía de sufrimiento dentro de su víctima. Provocaba espasmos musculares incontrolables que sacudían el cuerpo, haciendo que el cuello y la cabeza giraran sin control hasta que las vértebras se desgarraran, provocando la autodecapitación. Las parálisis, o algo peor, esperaba a los que se exponían a este patógeno. Los informes detallaban el potencial de contaminación, las formas en que este patógeno podía infiltrarse en el cuerpo, pero la sección más escalofriante se centraba en el mecanismo de acción. NeuroLash se dirigía al sistema nervioso central, interrumpiendo las señales nerviosas. Sus objetivos principales eran los músculos del cuello y la columna vertebral, un ataque diseñado para dejar a su víctima como una marioneta rota, congelada para siempre en un grotesco cuadro de dolor. Luego me encontré con un correo electrónico intercambiado entre mi padre y un colega anónimo. Era un mensaje de mi padre a su compañero, en el que se expresaba su decisión desesperada de proteger a su familia. Asunto urgente: neurotoxina desaparecida. Querido Ryan, me tiemblan las manos mientras escribo esto. El peso de mi decisión me aprieta en el pecho, pero tengo la conciencia tranquila. La reciente brecha de seguridad en el laboratorio dejó horriblemente claro que NeuroLash no puede ser contenida. Estamos jugando con fuego y me temo que las llamas están a punto de devorarnos a todos. He hecho algo drástico. He tomado una pequeña muestra de la neurotoxina. No intentes recuperarla. La he escondido en alguna parte, pero no la dejaré allí por mucho tiempo. Solo hasta que pueda encontrar un lugar mejor para esconderla. Sé que debes pensar que te estoy traicionando, pero mi familia, su seguridad es mi prioridad número uno. NeuroLash en las manos equivocadas es una pesadilla más allá de la comprensión. No se trata de abandonar la misión. Considéralo una apuesta desesperada, una oportunidad para ganar tiempo, para encontrar una manera de desmantelar esta pesadilla, para exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Por favor, Ryan, si recibes esto, entiéndelo. Tú también tienes una familia. Confía en mí. Esta es la única manera de mantenerlos a salvo. Por ahora, el silencio es nuestra única arma. Encontraré la forma de volver a contactar contigo, pero por ahora, nuestras familias son lo primero. Atentamente, John. Me di cuenta de todo: el cuarto de baño, los restos retorcidos de mi hermano, la escalofriante botella con su críptico logotipo. Todo encajaba. Proyecto NeuroLash. Esta pesadilla autorizada por el gobierno era la respuesta retorcida que se entretejía en el tapiz de la tragedia de mi hermano. La desaparición de mi padre no fue al azar, fue la consecuencia de sus actos, un intento desesperado de protegernos de las consecuencias de su propia culpa. El correo electrónico hablaba de consecuencias inimaginables, y me surgió una imagen aterradora. Mi padre, un hombre agobiado por un secreto tan pesado que lo destrozaba.
Al cerrar la laptop, una sola pregunta resonó en el silencio. ¿Volvería mi padre algún día a casa? Tal vez algún día, pero una certeza se instaló en mis entrañas. ¿Cómo iba a hacerlo? Quiero decir, ¿cómo podría un hombre volver a casa después de cometer un error tan horrible y estúpido? La botella mal escondida, la neurotoxina que contenía, todo era obra de mi padre. Él había traído ese peligro a nuestra casa y nos había arrebatado a Daniel. La imagen de mi padre en mi habitación aquella noche, en casa de mis tías, mientras me decía que cuidara de mi madre, sus ojos llenos de lágrimas, sus manos temblorosas, no era solo miedo lo que vi entonces, era culpa. La culpa de un hombre que no protegió a su familia y que trajo un secreto mortal bajo nuestro techo y lo ocultó mal, provocando la muerte de su propio hijo. Mi padre no había desaparecido en una misión y huido del castigo. No podía afrontar las consecuencias de sus actos. La muerte de su hijo pesaba en su conciencia. Se marchó consumido por la culpa, un exilio autoimpuesto por el error imperdonable que destrozó a nuestra familia.